hemos visto que grandes directivos de todas las empresas a nivel nacional e internacional tienen clarísimo que la apuesta tras este COVID, cómo se cuidan a las personas, cómo se desarrolla y cómo se retiene el talento y cómo los equipos de dirección tienen que trabajar en las habilidades, en esa forma de integrar a los equipos y sobre todo también hacer que conviva el desarrollo tecnológico junto con la humanización. Nosotros, que desde Vitas nos dedicamos a cuidar a personas, lo tenemos muy claro y por ello nuestra presencia aquí. Una vez más participando y colaborando con FEXIR en el evento de este año, estamos pues muy contentos de estar de nuevo en este evento que creemos que aporta mucho al desarrollo directivo tanto los directivos de la Alicante como de la Comunidad Valenciana, y para Vitas también muy importante estar en este foro porque nos permite también estar en contacto con profesionales de otros sectores, colaborar también con otras empresas y compartir experiencias que nos enriquecen como compañía.